Así, amigos, así está la situación aquí en la bocana de Garita Palmera, donde el mar nuevamente pues como que se ha desnivelado un poquito como estos últimos meses, y de esa manera es que está afectando. Mira, aquí ya botó esa ramada que había aquí a la orilla, que la habían hecho para el turismo, ya la botó. Y así mismo está todo este lugar ya. En la marea de anoche fue el que destruyó todo esto. Y así mismo está todo este lugar. Miren, allá se alcanzan a ver unas palmeras ya medio caídas. Sigo dejando su comentario, amigos, su like. Recuerden que es bien importante que ustedes comenten, que compartan. Miren ahí ya cómo están las palmeras. Caídas, derrumbadas por completo. Estos son los efectos de las mareas altas, bueno, o las mareas grandes producidas por el mar. Aquí andamos en la mera bocana de Garita Palmera. Miren, el borde ya va bien cerca de aquí, de las casitas. En esa casa que está ahí al fondo, ahí sí habitan personas con niños, familia entera. Así que, amigos, pues los invito a que vayan dando su comentario, su like. Déjenme decirles que yo pues me vine a la pesca, me vine a tirar la atarraya aquí al mar, y pues decidí grabarles debido a cómo se ve aquí esta situación. Otra vez el mar como que se ha desnivelado un poquito otra vez, se ha acercado un poco más, o ha avanzado un poco más hacia el lugar donde posiblemente algún día pudo haber pertenecido. Y pues, como les digo, yo me vine a tirar la atarraya y decidí grabarles un pequeño video para que ustedes también pues vayan dándose cuenta día a día cómo es que está avanzando esta situación por este lugar. En Bocana de Garita Palmera. Continuamos aquí recorriendo aquí este lugar. Justamente ahorita ya llegando a la mera punta de la bocana. Miren, déjenme decirles que aquí la situación ahorita está calmada. Miren, todo esto que en un video anterior yo les estuve mostrando, ahora pues ya está totalmente diferente. Ya está más rellenado ese lugar. Ahora está afectando lo que es aquella zona donde están las palmeras, de las palmeras para allá hasta donde está botando la ramada. Así que coméntenos qué es lo que ustedes piensan de esta situación, amigos. Uy. Porque vean todo esto que en un video anterior se los estuve mostrando, que estaba pegándole bastante fuerte, ahora ya no está golpeando mucho. Miren, ahí todas las ramadas que estaban ahí en la mera orilla ya fueron destruidas también por el agua, fueron destruidas por el mar. Así que, amigos, les invito a que vayan dando su comentario, su like.
¿Qué es lo que ustedes piensan de esta situación que se vive aquí en este lugar, Bocana de Garita Palmera? En un día de pesca, y pues terminé grabándoles este video porque se me hace importante poderles tener informado a ustedes de todo esto que pasa día a día. Recuerden que, como les he dicho, cada marea es diferente, cada día es diferente en lo que es el aspecto del mar. Las bocanas, pues, a como ahora pueden estar acá muy cerca de las casas, ya mañana se puede retirar un poco, y así es. Y para eso, pues, aquí está una muestra. En uno de los videos anteriores que yo les grabé, se recuerdan, la bocana pasaba aquí muy cerca. Ahora ya se retiró un poco, pero se está enfocando un poco más allá al otro lado, por donde están las palmeras y donde están las personas ahí desarmando una ramada que les botó anoche, en la marea de anoche. Entonces ahí, háganos saber también si en las playas, si ustedes viven en alguna playa y pues está pasando algo similar, ahí háganos saber para estar al pendiente siempre de todo esto que está sucediendo a nivel nacional y posiblemente internacional también, porque me imagino que en algunas playas de otros países también está sucediendo lo mismo. Amigos, es aquí la zona un poco más afectada por el momento. Como les digo, las bocanas no son estables y se van enfocando en otro lugar específico, como en este caso. Miren aquí las grandes entradas que se van haciendo ya debido a la ola que está pegando en marea alta. Esto sucede siempre en marea alta aquí. Pues ahí los invitamos a que dejen sus comentarios, su criterio, qué es lo que ustedes piensan de toda esta situación que se vive en este lugar, Bocana de Garita Palmera. Vaya, esta es la zona. Esta es la zona que está siendo más afectada directamente ahorita, solo que en marea alta, como les digo. La bocana se retiró un poco de la punta donde normalmente les había grabado los últimos dos videos, pero ahora se ha enfocado todo a este otro lugar. Ahí sigue golpeando fuertemente otra vez. Una situación muy similar a la que está pasando en la Costa del Sol también y en otras playas, me imagino. Situaciones muy similares las que se viven. Bueno, amigos, ahí va a ir quedando este video ya. Al final así está la situación que se vive aquí en la Bocana de Garita Palmera también. Como les digo, temprano me vine en busca de pesca, vine a ver si podía pescar un ratito y pues decidí grabarles ahí debido a cómo se ve todo eso ahorita en la bocana. Así que voy parando ya el video por acá, espero que les haya gustado, no se olviden comentar siempre, compartan este video, suscríbanse si aún no están suscritos, es totalmente gratis. La marea ahorita ya va a topar. Ahora la marea fue más pequeña, gracias a Dios, y eso está beneficiando para que ya no siga ahorita afectando la ola por el momento. Así que los voy a tener más pendientes en un próximo video. Gracias por haber estado acá. Omar Méndez es mi nombre y nos estamos viendo en un próximo video.